Okay, wait a minute. Let me listen. What? I'm really scared. It's okay. Well, it's okay. We're right here with you. So just let me listen for a minute. Oh, I do hear crying. You hear that? Yeah. It's getting louder in here, y'all. God, it's so dark, I can't hardly see it. Hola, curiosos. Espero que se encuentren de lo mejor. Saludos especiales para JC Tortor, The Fool, Yuri, Tiny Pop, David Purat, Juan Zapata, Sosuke, Sebastián, Andrew Tiago, Lalish Yono, Dani Castellanos, Antonella 666. Gracias por seguirme en TikTok. Y como siempre, gracias a todos por estar viendo este video. Nuevamente, gracias a todos por estar viendo este video. El día de hoy, he recopilado algunos videos aterradores que espero sean de su agrado. Recuerden que pueden ver más videos aterradores en la lista de reproducción que les dejaré en la pestañita y en la descripción del video. Asimismo, les recuerdo que si el video es de su agrado, me apoyan bastante con su pulgar arriba y compartiendo en sus redes sociales. Recuerden que la veracidad de los próximos videos queda a su consideración. Yo soy el Curioso Rico. Comenzamos. Iniciamos con este video de TikTok en el que un joven asegura que algo extraño ha comenzado a pasar en su hogar y nos muestra que mientras se encuentra en su habitación, alguien toca a su puerta. Cuando él asegura que se encuentra completamente solo, y cuando decide abrir, no hay nadie ahí fuera. Pero no es todo, en otra grabación por la noche, muestra cómo un pequeño peluche es jalado o atraído, aparentemente por algo invisible. Estaba viendo la tele en mi cuarto, y me empezaron a tocar la puerta y se supone que estoy solo. ¿Sí escuchan? Bueno, supongo, sí. A ver, vamos a ver quién chingados. Regreso para acá, que luego dicen que hay alguien escondido. Que lo jala para allá. Ya varias veces me levanté a acomodar y lo jala para ese lado. Miren, miren. Aquí, un chico se transporta en su motocicleta por la noche, cuando de pronto, delante de él, puede notar la presencia de una aparente mujer que cruza la calle. Y esto le da tanto temor que baja corriendo. Él asegura que no hay a dónde pudo atravesar aquella mujer, puesto que solo hay montes por ese lugar.
तिरे जाने हो लेफ्ट तिरे जाँदा फेरि अहिले चाहिँ उकालो आयो गाई उकालो 1:30 भइसक्यो हन उकालो आइसक्यो के छ र आफ्नै त हो नि ल गाइस आफ्नै त के हो त एक बजेर 25 मिनट के रिज आइथ्यो गाइस बाइक त्यहाँ छ के भर्खर गयो कि साथी हो प्लिज के गयो कि मेरो आयो अगाडि के गयो गाइस लाइट बल्ब Unos chicos se encontraban dentro de una antigua casa abandonada, cuando comienzan a hacer bromas y pedir que algo se manifieste. Es así que rápidamente cosas extrañas comienzan a suceder ahí dentro, desde cajones que se abren solos, hasta un piano que se toca aparentemente solo. Is there anybody in this house? Can you make known your presence to us somehow? God. Holy shit, dude, what in the world is that? Dude, for real, did that just happen? What? Dude, hold on a sec. Did that seriously just happen? Calm down. What is going on? Is that you? There are any ghostly spirits in this house? Talk. No way, dude. Dude. No way. Did that piano just seriously play by itself? Do it again. Dude, we should get out of this. Oh my gosh. Oh, no, man. Hold on. We came here to do this. We're actually getting stuff. Dude, I don't want to be in that place. That piano is still playing. It's still playing. Let's go back in. Oh, I'm never coming back here again in my life. So let's get as much as we can here. Dude, you better go first then, dude. I didn't even know that I believe. I never believed in ghosts. I want to throw up, dude. Don't even go by. What is your name? Hello? Can you do anything besides play the piano? Take this, dude. All right. Dude, I can't believe we're still in here. It's so cool. I know. Make your presence known to us one last time, please. It's gonna play the piano again. Doesn't want to really do anything else besides that. Let's go look down the hall. Holy, dude. What was it? Go. You go first, man. I don't want to be in this place. Dude, I don't want to. Straight up. Holy shit. Dude, what? Why are you laughing right now? Seriously. What is going on? I'm delirious. We need to get out. No. What is this? Okay, we need to get out of here now, dude. We need to do something or leave. I'm not just gonna sit around this house. Let's go, seriously, right now. Este es un breve video en el que se dice que una pequeña se encuentra jugando con algún fantasma, pues cuando graban lo que parecieran ser unas pequeñas manos, se acercan al lugar, pero no hay nadie ahí detrás. ¿Qué haces tú prendiendo esa hora, marica? Amy. Ay, Diosito. Amy,
Amy. Aquí, una chica que trabaja en un hospital comenzó a escuchar algunos ruidos extraños, así como unos supuestos lamentos, lo cual le causa algo de temor. Pero poco después, decide bajar a investigar para mostrar que realmente no hay nadie que pudiera haber hecho esos ruidos. Siempre está solo. ¿Ven? O sea, no era alguien aquí abajo, ¿no? O sea, aquí, pues sí se cambian, pero ya una vez que se cambian, se suben los doctores y ya no bajan. Y bueno. ¡Ven! ¡Está oscurito! ¡Está oscuro! Y finalmente, este video tal vez ya bastante lo conozcan. Y es que una pareja, al parecer, ha sido atacada por algún ente maligno en su hogar, causándole daño a la chica que se encuentra embarazada en el momento del ataque. Es un video bastante viral a día de hoy. Desde la hora que no pasó eso, ya me da 11:33. O sea, que nunca no le estaba confiado pensando que ya no iba a pasar nada. No, pero ya han venido suscitando cosas, por ejemplo, cuando la china estaba en la otra casa, por lo que tenía esa vaina de lo que nos pasa a todos, que se aislaron los dos, ya como que presentía algo, que inclusive hasta se le acostaban al lado. Ah, sí, yo me acuerdo, sí, de eso, bueno, me contaron. Entonces ahora el problema me creo que es porque ya la china está nuevamente aquí y viene otra persona más en camino. Ahí salió Juanca. Miren aquí, la parte de aquí de la espalda. Mira, ¿sí viste? Brilla, ¿viste? Brilla, ¿viste? Brilla. Ojos, es lo que te decía. Es lo que te decía. Que estaban viendo películas de terror. No, sí, no, vamos analizando también la película. Mira, no se ve bien. No se ve bien. Eva Juanca. Pero mira la espalda. Eso es lo que se abre la espalda. Ahí, y a lo que se apaga, la luz. No tiene cómo brillar, ¿por qué abrir? Ese es mira, el bebé. Ojo, eso. Ya, pero mira ahí como él escucha los latiditos de su bebé y le da un besito. Es que no, yo sí tengo una gran nostalgia, loco. Te lo juro, yo he llorado bastante. Velo, loco, él. Mira cómo se ve. Brilla ojo de blanco aquí. Brilla esto, brilla. ¿Y ese ojo se queda afuera? Uh-huh. ¿No se tapó ese ojo? ¿Por qué no se tapó ese ojo? Ni idea, bro. Pero mira, siempre viendo como por acá, mira. Ahí es donde. Ay, no, Dios. Mira cómo le brilla. Así, mira, ¿sí? Sí, te voy. Ahí está. Papito Dios, por favor. Pero no, mucha gente. Aquí nunca le brillaba esa, ¿no? Pero es que todo fue tan rápido, hermano. Todo fue tan rápido. Mira, todo estaba tranquilo. Ni me iba a poner las luces y como que Juanca como que siente algo, no sé, por la espalda. Mira, no, esa me creo que. ¿Lo viste? Ah, ¿viste? Vi. Mírame la piel. Ay, mira, me despeluqué. Entonces sí, pero mira ahí. No, se lo fue otro bien. Mira, la china se comienza a desesperar ahí. ¿Quién no se va a asustar con eso? Bro, es que eso no es de no creer, hermano, sí, te lo juro, eso no es de no creer. Mira ahí, mira, vos, se lo creen en corto, bro. Mira cómo le empujo. ¡Mira! ¡Mira cómo le empujo, Juanca! Que ahí van con la china, mira, ahí ya van con la china, mira. ¡Mira! Eso es lo que la puso mal a ella. Eso es lo que ella la puso mal, hermano. Ahí salieron de una. ¿Y esas cosas que se ven por ahí así? No sé, mira. Mira, y mira cómo comienzan a salir más cosas. Más cositas de esas. Mamá. Mira, ya. Todo ahí de una sola. Todo de una sola. Fuerte, eso no quiero ver, ya no quiero ver. Todo el cuarto. Hermano, es que no, de ahí no termina todo, loco, es que es en toda la casa, o sea, él tiene que salir rápido de esa casa, yo ya le dije. Aquí, ¿qué pasó? Es en toda la casa. Y ahí está en un bajo. No, está todo bien. Ahí sale el bajo. Ya mira que le toca la barriga. Ahí es que ya no puede si la bajo en peso, pues la bajo en peso. Mira, oh, mira, oh, oye, mira, son los cuadros. Mira. Aprende a prender el foco, se cayó eso.
Mira, mira, me la vi loco, no me la vi loco. Mira, ahí ya se, ya cae, ahí, mira, ahí ya no puede más la china, mira. Ya cayó. Mira, desde el televisor. El televisor, hermano. No encontraba las llaves, Juanca. Mira, ahí recién encuentro las llaves. El televisor. O sea, es en toda la casa, hermano. Es toda la casa. Y Juanca la sacó. Es toda la casa. Ya, está. Es toda la casa. Toda la casa. O sea, yo no ni siquiera pretendo que Juanca se lleve esas cosas, loco, a la casa, no. No, Juanca no quiere regresar. Juanca no quiere regresar. Ay, mira, mira. Uy, eso sí lo había visto. Sigue todo, sigue todo. Slovena, hold on. Jesus Christ. Y'all, it was all the way up in the corner, remember? And then I put it out. Can you hear it? Wait. Show me that down there. Look. Franklin, you go first. I see her. Oh my God. Hold on, just calm down. Is that a little girl? Hello? You okay? Do you need help? Are you okay? Are you lost? Gracias a todos los que han llegado hasta esta parte del video. Recuerden que si el video fue de su agrado, me ayudan bastante con su pulgar arriba. Asimismo, les pido que me sigan por favor en Facebook y TikTok, pues ahí publico antes de subir video, así como algunas otras cosas. Y como siempre, espero que nos escuchemos pronto.